An interpretation. If you want to follow me, because I'm going to switch to Spanish, okay? okay? Queridos amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea, español, inglés, inglés, español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción, El imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish, English, Spanish, is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online, la que ha suscitado un interés muy significativo con más de 250 personas inscritas. Desde ya, vaya el agradecimiento a nuestra audiencia que sigue con interés nuestras actividades online y que ha hecho posible su posicionamiento como un espacio destacado para la conversación sobre asuntos estratégicos de la Agenda de Relaciones Económicas Internacionales y asuntos relacionados a nuestro país, muy en especial con el Asia-Pacífico. La complejidad de las relaciones entre China y Estados Unidos es con mucho el asunto de mayores implicancias geoeconómicas y geopolíticas para el mundo. Se trata también de una dinámica que acompaña y en gran medida impulsa cambios profundos en la forma en que durante décadas funcionó el comercio y las relaciones económicas internacionales desde cambios en las condiciones para el comercio hasta los criterios y resguardos para el proceso de toma de decisiones en materia de inversión y la diversificación de los eslabones de las cadenas de suministro, entre muchos otros elementos. Se desarrollan al tiempo que consideraciones de seguridad nacional y competencia entre las dos mayores economías del mundo se posicionan al centro de sus relaciones. Y este escenario, que se expresa en todo el mundo, pero que es especialmente evidente en el Asia-Pacífico, tiene desde luego implicancias estratégicas para un país altamente interconectado y dependiente del comercio y flujos de inversión como es el nuestro. En la antesala de un nuevo proceso eleccionario en Estados Unidos y con una China cada vez más asertiva en sus esfuerzos por proyectar influencia, lo que se expresa en su red global de socios comerciales y creciente inversión en sectores estratégicos como el de los recursos naturales y la tecnología avanzada, la forma en que se desarrollan los vínculos entre las dos superpotencias es una tecla fundamental para la estabilidad y seguridad del sistema internacional, incluidas las condiciones de paz. En tiempos de transformaciones profundas en el escenario global, entender y proyectar en lo posible la marcha de estas variables resalta como una necesidad imperiosa. Y es, eso, y es esto precisamente a lo que queremos contribuir con esta actividad para la que nuevamente hemos armado un panel de excelencia que paso a presentar. Osvaldo Rosales. Fue docente en CEPAL entre 1980 y 1990 en temas de política económica, desarrollo económico y relaciones económicas internacionales en casi todos los países latinoamericanos. Desde marzo de 1990 se desempeñó como asesor regional en la Secretaría Ejecutiva de CEPAL. En marzo del 2000 asumió el cargo de Director General de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, la conocida hoy día como SURREIL donde encabezó las negociaciones de acuerdo de libre comercio de Chile con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur y la Asociación Europea de Libre Comercio. También inició las conversaciones para un acuerdo con China. En diciembre del 2004, retornó a la CEPAL como director de la División de Comercio Internacional e Integración, cargo que desempeñó hasta junio del 2015. Sus numerosos viajes a China lo han vinculado estrechamente con la comunidad académica que allí estudia en América Latina es uno de los miembros fundadores en Chile del Foro Permanente de Política Exterior y del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, ambos del 2019. Por su parte, el embajador Jorge Heine es un connotado académico en relaciones internacionales y un diplomático con especial interés en la política internacional del denominado sur global. Se ha desempeñado como embajador de Chile en China entre el 1994 y 1999 en India, entre el 2003 y el 2007 y en Sudáfrica entre 1994 y 1999 así como también es miemb fue miembro del gabinete del gobierno de Chile el embajador jaime es actualmente profesor investigador Research de relaciones internacionales Relations... de la Universidad de Boston investigador senior no residente en el Centro para China y la globalización en Beijing y profesor visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sichuan en Chengdu. Tiene una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Filosofía en Análisis Político Moderno de la Universidad de York y una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas de Stanford University. También es autor del libro China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China, el que tuvimos el honor de presentar en la fundación a fines del año 2022. Antes de pasar a presentar a Jacob, quiero mencionar también, no lo mencioné, el libro de Ovaldo Rosales llamado El Sueño Chino del 2020, el que también se lo recomendamos eh, especialmente. Y finalmente entonces, Jacob Koch-Besser. ¿Es the way that you pronounce it ¿Besser o Wesser? Ok. Es <laughs> director asociado en el Boston Consulting Group, conocido como BCG y especialista en geopolítica, mercados emergentes y temas de comercio e inversión. Desde que se unió al BCG en el 2019, Jacob ha apoyado a clientes corporativos en temas como riesgos geopolíticos, aranceles y soluciones comerciales, controles de exportación, reglas digitales e impuestos fronterizos al carbono. También ha apoyado a clientes del sector público en temas que incluyen la promoción del comercio y la inversión, zonas económicas especiales y organizaciones internacionales. Jacob también ha contribuido al liderazgo intelectual de BCG, en particular en temas relacionados con la dinámica comercial de China y las relaciones entre Estados Unidos y China. Antes de unirse al BCG, Jacob trabajó en la oficina del representante comercial de Estados Unidos en la Casa Blanca, donde dirigió un equipo que analizaba las políticas económicas y comerciales de China para informar las acciones comerciales de Estados Unidos. También fue analista de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad. Entre Estados Unidos y China en el Congreso de Estados Unidos. Habiendo presentado a nuestro panel de lujo, le voy a ceder la palabra al primero de nuestros invitados, que es Osvaldo Rosales, a quien va a seguir el embajador Jaime y finalmente Jacob. Desde ya, invito a toda nuestra audiencia a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, ya sea a través del chat o a través del icono de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Muchísimas gracias y Osvaldo, tienes eh, la palabra. Muchas gracias. ¿Se ve la lámina? No, no estás compartiendo todavía. A ver. Acuérdate que es abajo donde dice Share Screen. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahí viene. Tiene su, su timing, tu. <laughs> ahí sí. viene, ahí viene. Y falta ahora verdad. Ahí estamos, perfecto. Ok, bueno. Gracias en primer lugar por la invitación. Y bueno, es un lujo estar con ustedes, con Jorge. Como comentábamos antes, una larga trayectoria compartida. Y con Jacob, a quien conozco ahora. Un gusto. Bien, eh, dado el poco tiempo disponible para un tema tan amplio, es inevitable centrarse en algunos temas solamente. De manera que yo voy a centrarme en la disputa de Estados Unidos-China, colocando algunos antecedentes respecto del de peso de China en la economía global y por, y por ende... Eh, insinuando, sugiriendo que el, el desacople, el, el delinking es bastante difícil, aun cuando hay avances parciales en esa dirección. Partamos por el peso de China en la economía global, tanto en comercio como en inversión. Sabemos que China es, desde hace ya varios años, más de 10 años, el primer exportador mundial de bienes, el primer productor mundial de manufacturas pasó de responder por el 4% de las exportaciones mundiales en 2020 a un 14% en 2022. Es el primer socio comercial de 128 países y tiene acuerdos de libre comercio con 29 países y bloques regionales y está negociando 10 y evaluando 8. En materia de inversión, es el segundo receptor de inversión extranjera directa después de Estados Unidos. Es el tercer emisor de inversión extranjera directa después de Estados Unidos y Japón. Y la inversión se orienta fundamentalmente a Asia, África, Medio Oriente y el norte de África. Después viene América Latina y la Unión Europea bastante juntos y Estados Unidos, evidentemente, al final. Algunas cifras interesantes que nos aporta Stephen Ross sobre el peso de China en la economía global. Podemos ver cómo la tasa de crecimiento, que es el segmento azul, viene decreciendo desde 10% entre el 80 al 2008, a un 7% entre 2010 y 2019, y de ahí en torno a 5,5% ,5, y en los próximos años más bien cercana al 4 o 4,5%. Sin embargo, cuando uno examina ahora el segmento anaranjado, ese es el peso de China en el PIB mundial, eh, se ve que pese a una menor tasa de crecimiento, el ese peso sigue incrementándose, e incluso con una tasa esperada, según el último informe del Fondo Monetario FMI, creciendo al 3.4% entre 2027 y 2029, el peso sería aceptado al 20%, 19.4%. Si hay tiempo, podríamos, referiendo al final, comentar sobre lo que yo llamo los mitos sobre el crecimiento a dos dígitos. Tres días en la relación económica con América Latina, que es interesante retener. Es conocido que ya China es el primer mercado de exportación e importación para América del Sur y el segundo para el conjunto de la región, incluyendo América Central y Caribe, y es el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. Salvo, sin embargo, salvo México y Costa Rica, la región exporta básicamente materias primas, exporta pocos productos a China, la suma del soja, cobre, hierro, petróleo suman ya el 55% de ese total. Salvo Brasil, Chile y Perú, el resto de la región mantiene déficits comerciales importantes y en crecimiento. México responde por dos tercios de ese déficit y además en años recientes el déficit del resto de América del Sur crece también de modo considerable. Estos déficits comerciales además crecen en línea con la intensidad tecnológica de los intercambios. A mayor intensidad tecnológica, mayor es el déficit. La región, por ende, ostenta un superávit en el producto básico y déficit en los cuatro tipos de manufacturas. Manufacturas basadas en recursos naturales, manufacturas de bajo nivel tecnológico, de nivel tecnológico medio y alto. Por ende, aquí surge una reflexión que solo la dejo planteada, cuál es el grado de sustentabilidad de largo plazo de un patrón exportador tan radicado en recursos naturales vis-a-vis -vis los desafíos del cambio climático. Vemos acá la evolución del comercio internacional de la región con China y ciertamente se puede apreciar un crecimiento notable de las exportaciones, pero uno también notable y más notable en materia de importaciones y por ende esa es la magnitud del comercio eh, bilateral y esta es la evolución del déficit. Ya veíamos que dos tercios de este déficit responde a México, por ende para América del Sur. La temática china es básicamente exportaciones. Para México en particular es fundamentalmente inquietud por importación. En materia de inversiones, la inversión china promedio en los últimos años se acerca a los 10 mil millones de dólares, lo cual es más o menos un 5% del total que llega a la región. Por ende, esta avalancha de inversión china no es tal, está bastante lejos todavía de otros actores inversionistas en la región. Los principales eh, receptores de esa inversión han sido Brasil-Perú-Argentina, en el primer ciclo que estoy tomando, y en el segundo se incorporan México y Chile. Y eso es interesante. México, fundamentalmente en materia de eh, comercio automotriz, eh, autopartes, y en el caso de Chile, en materia de energía renovable y litio. En el primer periodo, esa inversión extranjera ha privilegiado energía, petróleo y minería metales, en el segundo se agrega transporte con gran fuerza y dentro de energía van ganando presencia las, reno las energías renovables no convencionales. Ahí están los países eh, donde China ha invertido en petróleo y en energía. Y una cosa interesante es que en materia de infraestructura, contratos de construcción que están adjudicados a empresas chinas en los últimos años superan al valor de los flujos de inversión extranjera directa. Y estos contratos están fundamentalmente en energía y en transporte. De esta forma, el promedio de la inversión china ha crecido de manera importante. Sin embargo, en los últimos años se aprecia una leve caída o una caída que la equipara a los valores del 2010-2014. Hay una duda respecto de cómo va a evolucionar esta curva. Pero lo que sí puede apreciarse es que eh, hay una cierta transición, no la voy a. Dar, Reseñar toda porque ustedes la están observando, pero básicamente hay un desplazamiento de las energías tradicionales, sea renovables, una búsqueda de minerales críticos para la transición energética, y desde más que agricultura, hoy día hay empresas químicas y bio, bioagrícolas, y eh, infraestructura de nuevo tipo, le hace eh, energía renovable, electromovilidad, infraestructura informática, servicios de tecnología financiera. Y por ende acá hay una, eh, una segunda reflexión que es si es que la región está tomando nota o no de, este, de esta tendencia y, y por lo tanto que en sus políticas públicas de atracción de inversión de eh, provisión de proyectos se está eh, realizando. Un dato nuevo y solo lo, 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 lo coloco por, por razones de tiempo es el financiamiento chino. Durante este periodo 2009... 2010, pero también entre 2013 y 2014, se llegó a decir, y era cierto, que el financiamiento chino de la banca oficial china superaba al del BID y al del Banco Mundial, destinado a la región. Sin embargo, ese financiamiento viene decayendo y en los últimos años prácticamente ha desaparecido. Un par de préstamos a, eh, a Brasil y a dos países caribeños, pero de muy poco monto. Ahí hay ahí de nuevo un signo de interrogación: ¿qué está aconteciendo o cómo viene la mano en, esa, en ese sentido? Perspectiva del decoupling, lo veo muy difícil, no solo porque China eh, es el primer socio comercial sumando exportaciones e, e, e importaciones, México desplazó a China como eh, primera exportadora a China en los últimos eh, dos años, pero es el segundo detentor de papeles del Tesoro norteamericano y la contraparte es que inversores chinos mantienen una gran posición en deuda norteamericana pública y en acciones de empresas norteamericanas y la contraparte también es válida. Hay empresas inversionistas norteamericanas que mantienen 100 millones, 100 mil millones en deuda china y 1,1 trillón en acciones de empresas chinas. En tanto, 36 empresas chinas cotizadas en Wall Street en el año 2005, sí. hoy día son 600, 700 empresas y suman alrededor del 10% del mercado total norteamericano empresas relevantes del ámbito financiero American Express, Visa, Mastercard, etc. ya están funcionando en China en plenitud y por ende la posibilidad de un decoupling la veo extremadamente extraordinariamente compleja entre otras cosas porque las firmas chinas dependen de proveedores externos en sectores claves en robótica, en cloud computing en semiconductores particularmente y se estima que eh, la autosuficiencia le podría tomar alrededor de 10 años a la economía china la presencia de empresas occidentales en China es tremendamente relevante. Valga destacar que General Motors vende más vehículos en China que en Estados Unidos, que Volkswagen el 40% de sus ventas las realiza en China, eh, Mercedes-Benz y BMW el 30%. Los consumidores chinos representan la mitad del gasto mundial en marcas de alta gama. China sigue siendo un tercio del incremento del PIB mundial y las eh, encuestas que realiza AmCham... En, eh, en, en China señalan que el 92% de las empresas norteamericanas no aspiran a salir de allí. Por ende esto va para un, una exposición mucho más larga pero en mi opinión un desacoplamiento radical afectaría las cadenas de valor la industria global, las finanzas internacionales y yo le veo poca viabilidad lo cual no quiere decir que en el margen eso se esté realizando efectivamente pero no no con la, con la severidad, con la radicalidad, con que aparece en la, en la prensa. La reacción china frente al decoupling es la llamada estrategia de doble circulación, donde se promueve la demanda interna y la innovación como principal factor de dinamismo y el sector externo un complemento. Esto en verdad no es nuevo, no es más que la reforma económica que ya se plantea desde el año 2000, 2013, pero hoy operan razones geopolíticas que la hacen más urgente. Y desde ese punto de vista, reforzar el apoyo a las tecnologías domésticas, las tecnologías. A las tecnologías chinas es el factor ordenador. Eh, el decoupling, desde el punto de vista chino, apunta básicamente a privilegiar la autonomía en las tecnologías claras. El listado de nuevas tecnologías disruptivas es, muy, es mucho más amplio, pero por razones de tiempo solo me voy a concentrar en la electromovilidad. ¿Y aquí qué nos dicen los datos? Bueno, China provee el 80% de los módulos solares voltaicos, el 60% de las turbinas eólicas. El 60% de los automóviles eléctricos. China viene realizando un cambio gigantesco en su matriz energética, donde el carbón que proveía hace alrededor de 10 años, el 80%, ya está en torno al 40%. Y aquí una nota: Brody dice en un artículo reciente en Project Syndicate, eh, evaluando esta situación, dice: ¿Hay subsidios al respecto? Sí, los hay. Dice. Sin embargo, este es el principal aporte que se está haciendo en torno a combatir el cambio climático. Por lo tanto, la pregunta que queda es si esto corresponde combatirlo o, más bien, regularlo con normas multilaterales que privilegien la resiliencia al cambio climático. O sea, el aporte que China está haciendo en ese sentido es relevante y debe ser considerado en el debate global. Algunas cifras. Está, estos son los datos del año 2022, la producción de vehículos eléctricos. 6,5 millones en China, 1,2 en Estados Unidos, 2,3 en la Unión Europea. Estaciones de carga pública para vehículos eléctricos en 2021, 1.150.000 en China, 111.000 en Estados Unidos y viene, viene el resto. ¿Existen espacios de cooperación en el, en, en, en el, en el texto, en, en el cuaderno? Sí. Y son urgentes. Cambio climático, combate global a pandemias, combate al terrorismo. Gobernanza global de Internet, ciberseguridad, y por cierto, gobernanza financiera, estabilidad, prevención de crisis, financiamiento de crisis, ajuste de balanza de pago y gobernanza del comercio internacional, modernización y reforma de la OMC, seguridad jurídica e inversiones, etc. En todos estos temas es fundamental la cooperación y el diálogo entre Estados Unidos y China. Sin China o sin Estados Unidos, en cualquiera de estos temas, no es posible avanzar y eso es lo que hoy día estamos viviendo. Una globalización. Sin gobernabilidad. ¿Algunas reflexiones finales? Me parece interesante recordar algo bueno que tenía aquí. Que tuvo cosas muy malas, particularmente para los chilenos, señalando que señalaba él que el conflicto China Estados Unidos no es inevitable y además China enfrenta demasiados desafíos internos como para lanzarse a una aventura bélica. Y eso es complementado con Martin Wolf, el editor del Financial Times donde en dos artículos que yo he reseñado, él dice básicamente China no es nuestra, pertenece a los chinos. Lo más probable es que el modelo político chino siga siendo distinto al occidente por un tiempo largo. Los esfuerzos por detener el auge económico y tecnológico de China fracasarán. China es un rival, pero también es un socio vital y esencial para los temas que ya vimos en materia de cooperación. Y ahora viene lo duro. Occidente debe aceptar su declinación y adecuarse. O enrolarse en una lucha ruinosa para impedirlo. El argumento norteamericano sobre el robo de propiedad intelectual que haría China es cuestionable y que China haya violado gravemente sus compromisos de adhesión a la OMC es muy exagerado. Y finalmente agrega que los modelos occidentales están muy desacreditados en China. Y por cierto, esto lo escribía bastante antes del de auge de la ultraderecha en China. Estados Unidos en Europa. Concluyo con esta lámina. Qué escenario feo. Acá este es un cuadro muy simple doble entrada en, eh, en el sentido horizontal: China cede, China no cede. En la disputa en el vertical: Estados Unidos cede, Estados Unidos no cede y se generan estos cuatro cuadros. El cuadro A, donde ambos ceden, este es el, el espacio máximo del paraíso. Los dos ceden. Dindon Bell, Dindon Bell, esta es Navidad. Le asigno poca viabilidad a este, a este escenario. El polar el, es el punto B, que es el infierno, porque ninguno de los dos cede. Y entramos en una guerra que, además de comerciales, tecnológicas, financieras, etc. Tratándose de las dos economías más grandes del mundo, no le veo mucha viabilidad a este tema, a este punto. Y eh, los lo, lo dos que quedan es que cede uno de los dos. Tampoco lo veo como muy posible en términos de que haya una sesión plena, ni de China ni de Estados Unidos. Y por ende, lo más probable es el huevito de Colón que tengo acá, que, en que vamos a estar moviéndonos entre un escenario de paz, un escenario de conflicto, un escenario en que Estados Unidos va ganando, un escenario en que, está, en que China va doblando la mano. Y por ende, yo a este escenario le llamo ye paz, porque no es ni guerra ni paz, sino las dos cosas juntas. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Fue como un torbellino de información la que nos has dado. Muy interesante. Eh, en, en la sesión de preguntas y respuestas vamos a volver a tocar muchos de los puntos, porque a, de las cifras que nos ha compartido, hay ciertas cosas que uno no tiene eh, realmente claras, como es el hecho de que solo el 5% del total de la inversión, inversión extranjera directa. Eh, llega a la región. O sea, que, que no, no es, no es tal la, la idea que existe de que China se está comprando a la región, el tema de infraestructura, aparentemente con los números no es así. Y, eh, y que, que la tendencia, además de esta inversión extranjera directa, está muy acotada: eh, están en, en los minerales críticos, las empresas eh, químicas y biodegradables, los TIC de alta gama, etc. Y lo mismo también, como ha disminuido el financiamiento chino. De la banca china y el, el, el que ha disminuido este financiamiento, y que también en, en el, el colectivo de lo que piensa la gente, esto no es así y pareciera que se están comprando todo. Y nos gustaría además entender cuáles son las razones de este decrecimiento y de lo que está sucediendo. Y eh, por supuesto, que es muy interesante también ahondar después en el último cuadro que nos mostraste: este de, de quién vence o quién, quién pierde. Eh, y dado lo que nos mostraste de, la, de lo difícil que va a resultar que ambas economías hagan un decoupling, o sea, se, de, se desvinculen, hace muy difícil que se produzca ese conflicto que tú mencionabas en el peor escenario de ese cuadro. ¿eh? Pero bueno, vamos a volver a eso, súper interesante y muy entretenido. Espero que el intérprete haya podido seguirte. <laughs> Pero, pero por, por, por eso siempre eh, pedimos que nos acompañen con una presentación que es más fácil seguir las ideas para aquellos que no, no, no alcanzan a, a seguir a toda la, la presentación. Voy a dejar de compartir tu presentación y vamos a pasar ahora a. Eh, eh, Jorge, por favor, tienes la palabra. Ya. Muchas gracias, Loreto. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico y en particular a su director ejecutivo, Loreto Leighton, por esta invitación. El, la Fundación tiene el gran mérito de poner los temas del Asia-Pacífico, la región más dinámica y de mayor crecimiento en el mundo, en la palestra en Chile, y eso vale mucho y siempre es un privilegio participar en estos eventos. Yo también quisiera subrayar que el, el momento, esta semana en que se organiza este panel, este webinar, no podría ser más adecuado. Eh, en este momento están teniendo lugar dos eh, importantes eh, eventos que son relevantes para eh, nuestras deliberaciones, para nuestra discusión. Por una parte, en Milwaukee está teniendo lugar la Convención Republicana que proclamará, eh, todo indica, al eh, expresidente Trump como candidato al Partido Republicano en las elecciones que tendrán lugar en noviembre. Al mismo tiempo ha estado teniendo lugar en Beijing, el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, eh, pleno que eh, tradicionalmente se dedica a examinar los lineamientos de política económica para eh, los años venideros. De manera que son eh, dos instancias extremadamente relevantes. Y antes de entrar en el tema de fondo de este webinar, quisiera referirme un poco a ello, eh, tema de coyuntura pero que a mi juicio sirve para poner en perspectiva eh, los datos tan relevantes que ha compartido eh, mi buen amigo Osvaldo Rosales en su presentación. En primer lugar, eh, el caso de la eh, convención republicana en Milwaukee. No hay ninguna novedad, desde luego, que ello va a eh, culminar en la proclamación del expresidente Trump como nominado para eh, la candidatura del Partido Republicano para las elecciones de noviembre. La novedad en estos días, y es, ha recibido mucha cobertura acá en Estados Unidos, yo estoy en Boston en este momento, ha sido el eh, nombramiento del senador JD Vance, eh, senador republicano por Ohio, como eh, candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué digo esto? Porque el eh, senador Vance se ha caracterizado por tener una línea particularmente crítica hacia China. Y todo lo que ello implica. Ello por dos razones, podríamos decir. Por una parte, por un tema eh, estrictamente ideológico, pero también eh, proveniendo de donde él proviene, de Ohio, una, el, el medio oeste. Eh, algunos señalan que parte de Ohio son parte del, del ya así llamado Rust Belt, el cinturón de óxido, en que numerosas fábricas de automóviles y de otros productos. Eh, quedaron eh, abandonadas con eh, la desindustrialización que tuvo lugar en el, en el Medio Oeste, también en parte del noreste y del sur de los Estados Unidos eh, en las últimas décadas, con las consecuencias del caso y algo que le ha dado mucho impulso a, a los planteamientos del eh, expresidente Trump. Eh, en ese sentido, lo que señala el senador Vance respecto de tratar de eh, limitar eh, al máximo los intercambios con China y tratar de eh, hacer todo lo posible por eh, evitar que China siga creciendo. Eh, el argumento es que China lo que ha hecho ha sido quitarle empleos a eh, los Estados Unidos, particularmente en el en Medio Oeste, particularmente en Ohio, y que ellos ameritan tomar medidas cada vez más estrictas para eh, evitar que China siga por ese camino. Esto obviamente tiene implicaciones. Eh, considerables. Eh, en este momento, según las encuestas de que disponemos, las cosas obviamente pueden cambiar de acá a noviembre, pero eh, todo indica que eh, la candidatura del Partido Republicano lleva eh, ventaja sobre eh, la candidatura del Partido Demócrata, sobre la candidatura del presidente Biden. Eh, algunos hablan que esto puede llevar a eh, no solo el eh, que la Casa Blanca, que es en manos del Partido Republicano, sino que también el Senado y la Cámara de Representantes, eh, que eh, esto pondría al eh, presidente Trump en una posición extremadamente empoderada como para tomar medidas muy radicales en numerosos frentes. De manera que yo creo que ese es un dato eh, que tenemos que tener eh, presente cuando eh, tratamos de hacer análisis prospectivo respecto de qué es lo que va a ocurrir eh, el próximo año. Eh, nosotros hemos escuchado anuncios que eh, un, una administración Trump impondría eh, aranceles de un 10% sobre todos los bienes que se importan. Démonos cuenta lo que significa. Eh, de un 60% sobre los bienes provenientes de China. Eh, hay un proyecto de ley del senador Rubio en que anuncia aranceles de hasta 800%. Para ciertos productos provenientes de China, lo que no, nos da una idea de la escalada que se está dando eh, en esta materia, en materia de eh, proteccionismo y en materia de este sentir eh, anti-China que estamos viendo en Estados Unidos. Yo creo que es un primer dato que tenemos que tener presente, porque obviamente tiene implicaciones eh, muy serias para el tema que estamos eh, discutiendo o el tema que nos convoca. En segundo lugar, eh, lo que se está discutiendo en el eh, tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, obviamente también es extremadamente eh, relevante. Bien sabemos que China, la economía china, no está pasando por un buen eh, momento. Eh, tenemos, por una parte, desde luego, el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha sido devastador. Eh, el sector inmobiliario representa la cuarta parte de la economía china. Eh, hemos visto todos nosotros los, las fotos de... Eh, Decenas, si no centenas de enormes torres de departamentos vacías eh, a lo largo y lo ancho de China. Esto, a su vez, repercute en la situación eh, financiera de eh, los municipios y de los gobiernos provinciales, eh, que básicamente han dependido mucho de la venta de terrenos para eh, su eh, financiamiento y sus presupuestos. Hay ciudades, escuchen esto: hay ciudades en China, ciudades de millones de habitantes que han tenido que suspender el servicio de buses, porque no tienen dinero, se les acabó la plata <laughs> démonos cuenta lo que eso eh, significa y lo crítica que está la situación la, el desempleo, la cesantía en la juventud, algunos hablan de hasta un 20%, eh, es muy eh, es muy alta eh, todo esto obviamente nos indica un cuadro eh, complejo al, a lo cual el, el tercer pleno debe eh, abocarse eh, esto el, 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 está terminando sus reuniones en estos días. La, la, la transparencia de estas reuniones no es de las mayores, pero yo creo que no sería aventurado cenar que estos son los temas que están en el centro de estas deliberaciones. Ahora, acá hay un tema eh, muy interesante y que es el siguiente: lo que ha planteado el presidente Xi es que. Eh, parte importante de la salida de esta situación tan, tan crítica que ha llevado, como vimos en el, en el gráfico, que se ha presentado a una baja en la tasa de crecimiento de China. La última cifra que hemos visto del el último trimestre es que el crecimiento de la economía de China fue un 4,7%, que es inferior a lo que habían eh, pronosticado los analistas del mercado. Eh, la situación está complicada. Ahora, ¿cuál se eh, vaticina que es la respuesta del gobierno chino que es lo que se espera que salga de estas deliberaciones del eh, tercer pleno del partido, es lo que se ha llamado las eh, nuevas fuerzas productivas de calidad ¿m? que ha sido el, el término que usó el presidente Xi para referirse a la herramienta que el gobierno piensa utilizar para eh, salir de esta situación eh, en adición a las fuerzas productivas eh, tradicionales, esto es en buena medida lenguaje marxista tradicional, el capital y el trabajo, se añade entonces este nuevo término, las nuevas fuerzas productivas de calidad. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere a la tecnología, la tecnología como un instrumento para levantar eh, a la economía china. Acá estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de robótica, estamos hablando de computación en la nube, todas áreas en las cuales China ha invertido enormemente. Eh, como ustedes saben, eh, China gasta alrededor de un 2.6% del PIB en eh, investigación y desarrollo. Estamos hablando de una cifra superior a los 500 mil millones de dólares. Solo Estados Unidos eh, gasta más que eso. Eh, para usted, una idea comparada, eh, en Chile el gasto en investigación y desarrollo es un 0,38 del PIB. Eh, yo creo que esto pone las cosas en eh, perspectiva. No sabemos si esta apuesta eh, va a dar resultado. Obviamente China está enfrentando serias limitaciones debido a los, las crecientes prohibiciones y embargos que han impuesto Estados Unidos y otros países europeos también sobre... Eh, la venta de semiconductores y, y otros elementos de alta tecnología a China, eh, cosa que eh, limita enormemente el eh, crecimiento de distintos sectores. China está invirtiendo mucho en eso, pero estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Puede tomar, algunos hablan de media década, tal vez una década, en que China pueda remontar eh, su atraso en producir los semiconductores de más alta eh, calidad que se producen hoy día en Taiwán y en otras partes. Bien, ahora habiendo dicho eso, también es cierto que en materia tecnológica, China ha tenido logros muy significativos eh, en materia de energía solar, en materia de energía eólica, en materia de todo lo que es electromovilidad, eh, superando con creces a todo el resto de los países del mundo. Eh, si vemos eh, los buses eléctricos, alrededor un, creo que son un 95% de todos los buses eléctricos en el mundo son producidos en China, no en otra parte. Los 1.500 buses de luego que eléctricos que circulan en la acción metropolitana son de BYD, eh, la empresa china eh, con sede en Shenzhen. Bien, de manera que este es un poco el el desafío que eh, tiene China hoy, cómo salir de esta eh, difícil situación económica en la cual se encuentra y a la cual se añaden, como digo, estas distintas eh, limitaciones está imponiendo eh, Estados Unidos. Y a esto quisiera añadir otro elemento que es un poco, podríamos decir, el elefante en la, en la habitación, que es, eh, desde luego, el declinar demográfico de China. Eh, como ustedes saben, China hoy día ya no es el país más poblado del mundo. Eh, esa, esa categoría está hoy día ocupada por India. Eh, en parte, esto es el resultado de eh, la política de un solo hijo que se eh, inició en los años 70, pero yo diría que es también en buena medida el resultado del crecimiento económico. Todas las cifras nos indican que en la medida que los países alcanzan un cierto nivel de desarrollo económico, baja drásticamente la tasa de natalidad. Es lo que estamos viendo en, eh, en Corea del Sur, por ejemplo, que es el ejemplo más dramático eh, de ello. Bien, cómo China va a superar esto? Hay proyecciones que indican que para fines de este siglo la población china disminuiría drásticamente. Eso obviamente tiene implicaciones en la fuerza de trabajo y en el crecimiento económico. A ello debe añadirse que eh, tradicionalmente China no ha sido un país que ha dado la bienvenida a eh, grandes cantidades de inmigrantes. Eh, hay una política de inmigración muy restrictiva. Todo lo implica, todo lo cual implica un desafío muy serio. Yo diría que eh, ese es tal vez el mayor desafío que enfrenta China hoy eh, y yo creo que ello también explica el enorme, la enorme inversión que se está haciendo en todo lo que es robótica para de alguna manera eh, compensar lo que va a ser una fuerza de trabajo bastante más eh, disminuida y bastante más reducida en las próximas décadas. Muy bien, ahora entrando ya eh, en tierra eh, derecha en lo que es la relación propiamente tal entre eh, Estados Unidos y, y China, yo creo que estamos entrando en un periodo de enorme incertidumbre. Eh, por lo que decía yo eh, anteriormente, hay eh, una, una fuerte posibilidad de tener una eh, administración, eh, una segunda administración del presidente Trump, eh, extremadamente empoderada por las razones que indiqué eh, anteriormente y tomando eh, medidas eh, muy radicales. Eso obviamente eh, le presenta a China un desafío muy grande ahora la relación entre eh, China y Estados Unidos es una relación extremadamente imbricada o sea antes de eh, el inicio de la pandemia el 2019 el comercio bilateral llegaba a los 700 mil millones de dólares eh, las inversiones mutuas entre ambos países están estamos hablando de una cifra de probablemente cercana a los 200 mil millones en cada uno de los países eh, cada día, el año 2019, cada día había 10.000 personas que viajaban entre China y Estados Unidos. Yo acá en, en, en Boston, en Boston había un vuelo directo de Hainan Airlines, Boston, Beijing, que yo lo tomé en repetidas ocasiones y era extremadamente eh, cómodo, desde luego. Desde luego, eso ya se cayó, eso ya no existe. Eh, bien, a lo que voy es world, que acá tenemos buenas relaciones muy ...a los Estados Unidos en el año 2019. Hoy día esa cifra ha bajado eh, radicalmente, pero sigue siendo importante. Bien, la pregunta es, y acá viene eh, la, el intríngulis de qué es lo que va a ocurrir, ¿vamos a tener un desacoplamiento de estas dos economías, como algunos han planteado, eh, incluyendo en alguna medida el candidato a la vicepresidencia, el señor Vance, o vamos a tener lo que se ha llamado una mitigación de riesgo. El eh, asesor nacional de seguridad, de, de seguridad nacional, el señor Jake Sagan, ha hablado de un patio pequeño con verjas altas. Y con, a eso, se, con lo que se refiere a ello, es un conjunto de productos y un conjunto de medidas solamente en las áreas estratégicas que de alguna manera eh, contribuirían al desarrollo de la industria de defensa y eh, la industria militar. China y que en eso Estados Unidos va a ser muy firme, pero que no quiere extender esto eh, al resto de eh, la economía porque obviamente eso sería como dispararse en el pie. Esto la verdad es que eh, no es tan obvio. Eh, hemos visto la imposición de aranceles de un 100% para automóviles eléctricos chinos, anunciada por el gobierno del presidente Biden hace algunas semanas. Eh, muchos dirían que los automóviles no son un área un producto estratégico de manera sí. que eh, hay cierta ambigüedad respecto de qué es lo que esto eh, de qué es lo que esto implica eh, se ha señalado por algunos que el presidente Trump que eh, tiene una actitud muy transaccional frente a esto podría considerar una especie de gran transacción de entregarle Taiwán a China a cambio de un gran acuerdo comercial que beneficiaría a los Estados Unidos esto es algo especulativo, eh, es difícil saber eh, cuánta base tiene. En una entrevista en Bloomberg, el presidente Trump se quejó que Taiwán se había quedado con la industria de los semiconductores de Estados Unidos y que no pagaba un peso por su defensa y que eso era una situación insostenible. Sabemos también que el presidente Trump ha dicho que está muy descontento con el bajo aporte de los países europeos a el gasto eh, de defensa en la OTAN. Y que de eso seguir así, él le diría a Rusia que haga lo que quiera en Europa Central y Oriental. Es, que es un cuadro extremadamente fluido en que hay numerosas interrogantes que no tienen eh, respuestas claras y por lo tanto eh, el, la recomendación sería eh, hay que amarrarse porque vamos a galopar. Finalmente quisiera eh, referirme a qué es lo que todo esto significa para Chile. Eh, Obviamente, eh, Chile está en una situación extremadamente eh, especial. Chile es uno de seis países en el mundo que tiene tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con China. Son muy pocos eh, y Chile es uno de ellos. Eso lo pone en una posición privilegiada. Estas son las dos mayores economías. Obviamente, es muy bueno eh, que Chile tenga acceso a ambos mercados en estas condiciones. La pregunta es... ¿Qué es lo que va a eh, ocurrir si es que Estados Unidos llega a tomar medidas como se ha señalado, que podría ser quitarle la condición de nación eh, más favorecida a China en materia comercial? Eh, eso tendría un, un efecto devastador sobre el comercio entre China y Estados Unidos, más allá de otros aranceles que se pudiesen eh, imponer. ¿Cómo impactaría eso el precio del cobre? Obviamente, la demanda... Eh, por cobre en China bajaría eh, y eso obviamente tendría un efecto eh, muy negativo para Chile. Eh, ese es un, un elemento. Eh, el otro elemento es cómo se posiciona Chile ante estos eh, debates y ante estas tensiones. Eh, nosotros hemos planteado con mis colegas Fortini y Minami que si algo que Chile no debe hacer es abanderizarse con uno o con otro. De, estos, de estas grandes potencias en pugna, que Chile lo que debe hacer en buena medida lo que ha, lo que ha hecho durante los últimos 20, 25 años aunque no lo llama así, pero mantener una posición de no alineamiento activo Chile ha tenido la eh, destreza la destreza diplomática de mantener excelentes relaciones con Estados Unidos y excelentes relaciones con China, es un acto muy difícil de, de, de hacer pero Chile lo ha logrado el ejemplo que yo doy es que el presidente Boric estuvo en Beijing a fines de octubre en visita de Estado, con todo lo que ello implica, participando en, la terce, en el tercer foro de cooperación internacional de la, Frank, de la iniciativa de la franja y la ruta. Y diez días después estuvo en Washington, en la Casa Blanca, siendo recibido por el presidente Biden eh, en relación a en la eh, iniciativa. De eh, las Américas, eh, en la que Chile participa eh, muy activamente. Eso es precisamente el, el camino que se debe seguir. Eh, Chile exporta dos veces y media lo, a eh, China que lo que exporta a Estados Unidos. Este, el otro día me encontré con un dato que me parece muy revelador. Chile exporta más a China que a todos los países del G7 juntos. Ya démonos cuenta lo que eso Significa. Entonces, obviamente el poner en peligro eso no es una buena idea. Por otra parte, Chile tiene una relación de muchos, eh, muchas décadas eh, con Estados Unidos mucho más extensa, mucho más profunda que la que tiene con China, en numerosas áreas, en defensa, área científica, académica, en fin, eh, y obviamente eso también es muy importante. Entonces yo diría que para Chile el desafío radica en lograr mantener eso que hasta ahora... Eh, ha hecho yo diría que con gran eh, efectividad y finalmente como eh, nota tal calce eh, ya entrando a en, en nivel más micro yo diría que me eh, me preocupa un aspecto y es el siguiente eh, dentro de este cuadro tan difícil que estamos viendo a nivel eh, geopolítico en términos internacionales si tal vez hay un, un rayo de sol eh, para nuestros países es que las crecientes limitaciones a la inversión china en Estados Unidos y en Europa significa que, bueno, las oportunidades, la naturaleza aborrece el vacío, se dice, las oportunidades para nuestros países aumentan. El capital tiene que ir a alguna parte. China tiene una, una tasa de ahorro de un 40%, de las más altas del mundo. Ese capital tiene que ir a alguna parte. La tasa de retorno al capital en China ha bajado considerablemente. ¿Sí? Por lo tanto, ese capital tiene que ir hacia afuera. La proporción de inversión extranjera de las empresas privadas chinas es todavía bastante baja, de manera que hay un margen ahí grande. Y yo creo que en ese sentido podemos ver en los próximos años un aumento de la inversión china en América Latina, en Asia, en África. Y ahí yo creo que es importante hacer lo necesario. No basta con trabajar a nivel macro. Eh, a nivel genérico, a nivel diplomático, en mantener una buena relación también hay que amarrar las cosas, y en terreno las cosas ocurran, y a mí me preocupa, en el curso de este año hemos visto al menos dos proyectos de inversión china eh, una en baterías eh, de BYD y otra en materia de vacunas de Sinovac, que se han caído, podemos discutir las razones por las cuales eso ha ocurrido, pero me preocupa y yo creo que hay un tema ahí que es importante tener presente. Eh, si queremos más inversión, chinita, más inversión para crecer hacer, eh, es importante amarrar esas oportunidades y no dejar que se caigan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, eh, por muy interesante presentación. Eh, hay muchos desafíos, hay muchas preguntas, además. Eh, después vamos a, 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 a mezclar un poco lo planteado por Osvaldo y lo planteado por ti, porque por un lado Osvaldo nos, nos planteó un cuadro en el que eh, eh, el, el acoplamiento de ambas, de ambas economías es tal que es muy difícil pensar en un escenario distinto, de, desde el momento en que eh, China es el segundo detentor de los papeles del Tesoro de Estados Unidos, esa... Entonces, ¿cuánto hay de, de, de retórica en lo que dice Trump o lo que está amenazando Trump o cuánto hay de realidad? Eh, si va a ser una mitigación de riesgo, como tú mencionaste, Jorge, o realmente se ha producido un Bueno, vamos a volver a eso y me gustaría también conocer los puntos de vista con de Osvaldo con respecto a lo que tú has planteado y, por supuesto, de Jacob también. Ahora le vamos a dar la palabra a Jacob. Jacob, you have the floor and you can share your screen if you want. Yes, wonderful. Thank you. Buenos días a todos y todas. Gracias a la Fundación por y estar aquí no con Osvaldo a, y Jorge. Jorge. Mi nombre es Jacobo, Jacobo Fraser, asocio en Boston, Boston. Como Jorge también veo las elecciones muy de cerca y he servido antes en las eh, administraciones de, de Obama y Biden. Y estoy ansioso de ver las nuevas políticas. Así que voy a comenzar con la presentación. Preparé algunas diapos. Osvaldo tocó algunos puntos, pero creo poder dar más información. Tres puntos que quiero destacar en la presentación de hoy. La primera es, como dijo Osvaldo, es realmente ilustrar la alza de China y su peso en la economía global. El crecimiento de PIB se está desacelerando y lo ha hecho en el segundo trimestre del año pero pueden ver realmente su influencia en el nivel de tecnología, especialmente cuando se unió a la WTO y su influencia tiene efectos en el mundo y crea fricciones en torno al comercio. Los vehículos eléctricos, como dijo Osvaldo ya, es un sector muy interesante donde muchas de estas tendencias se cristalizan. Así que quiero tocar brevemente ese sector. Y el segundo. Yo creo que la guerra comercial, como uno puede decirle, ha persistido desde la administración de Trump a Biden y ahora volvemos a una posible nueva administración de Trump. El punto es que ha persistido mucho más que algunos habrían anticipado cuando comenzó seis, siete años atrás. Y esto de alguna forma ha reducido el comercio de Estados Unidos con China, pero queremos promediarlo por sector y también el potencial de traer fabricación a Estados Unidos. Y finalmente, como se notó en BCG, por supuesto, trabajamos con muchos clientes corporativos en esos temas y para resolver temas prácticos como su cadena de suministros y cómo se posicionan en el mercado chino. Hay algunos conocimientos que quiero compartir de eso. Ya dicho eso, quiero entrar de lleno a estas áreas uno a uno. Primero. El peso de China en la economía global creo que queda claro en distintas dimensiones. China tiene una alta participación de actividad global, sea energía, otros, su reserva de dólares, su rol en comercio y el acero es una buena métrica para los bienes industriales. Si vamos aluminio es influencial y China ha cubierto una gran cantidad de terreno en la economía global, términos de producción industrial, etcétera. Así que voy a tocar dos ítems en mayor detalle. Primero, en comercio, este es un mapa llegando a la dependencia de China por exportaciones, mientras más oscuro el color más dependiente son. Aquí, al lado izquierdo, Chile, Cobre, Perú, Brasil, alta dependencia de exportaciones a China, hierro, cobre, soya en caso de Brasil. Y en términos de importaciones, China se está rebalanceando hacia un modelo de servicios, pero sigue siendo un exportador importante de bienes y esto afecta el balance de comercio de muchos países. Si después vemos otro aspecto muy distinto del peso de China, es la tecnología. Y esta es una diapositiva con muchos logotipos, pero no se preocupen, es simplemente para mostrar empresas al la lado izquierdo con empresas chinas que están jugando roles en aplicaciones de tecnología de negocio a negocio. Y realmente muestra China y los mercados emergentes que han desarrollado sus propios ecosistemas y esto ha jugado un rol globalmente de cómo pensamos en datos, particularmente en un tema donde no hay reglas, eh, la... OMC está creando GSI, pero China está llegando al escenario con grandes jugadores tecnológicos que rivalizan los de Silicon Valley y afectan a las grandes economías. La tercera área, y esto es más fácil de graficar, es el número de empresas chinas en el Fortune 500, es increíble que ya el 2022 el número de empresas en Fortune 500 excedió la de Estados Unidos y también las empresas japonesas y alemanas. Uno piensa en, por supuesto, las grandes empresas petroleras, pero están avanzando globalmente, creando una huella global y se están volviendo corporaciones multinacionales sobre la alza de crecimiento doméstico. Así que aquí hay dos diapositivas en la industria de vehículos eléctricos que creo que es una cristalización interesante de comercio, tecnología y las empresas Fortune 500. Todo se une aquí. Aquí a la izquierda vemos esta relevancia del sector automotriz debido a que necesitamos vehículos enchufables y eléctricos que se están volviendo más comunes. Vemos un crecimiento de ocho veces de la cantidad de unidades que están en el stock de autos y muchos de esos están en Chile, en China, perdón. Ahora, lo que se ve a la derecha es muchas economías de occidente que tienen esta ambición de tener cero y se eh, no vender más vehículos a base de combustión a futuro, pero si ver la brecha de precios actualmente entre los vehículos en base a combustión versus eléctrico, China es el único país que ha logrado un precio promedio más competitivo para vehículos eléctricos versus los de combustión. Algunos vehículos en otros países son vistos como Electric Premium. Ahora, esto significa que se puede lograr quizás para el 2035, pero es un importante hito actual para China, pensando en la industria automotriz. Y cómo esto se refleja globalmente, por supuesto tiene que ver con nuestra conversación de Estados Unidos-China. Estados Unidos es el gran mercado no tocado de vehículos eléctricos chinos y es donde la penetración de mercado menos de 2%. Hay otros mercados, pero son menores. Europa, donde vemos la Comisión Europea instituyó tarifas anti-subsidios. De exportaciones de vehículo eléctrico de China es aquí donde están avanzando fuertemente en China y esto está causando una respuesta competitiva de empresas automotrices de Francia y Alemania. Y las exportaciones, lo que es interesante de las exportaciones es que Tesla tiene una gran fábrica en Shanghai que ha sido increíblemente productiva y rentable para Elon más, Y algunas de las exportaciones que vienen son vehículos exportados de Tesla de China al resto del mundo, que es interesante también. Esa es la alza de China. Y ahora cuando la siguiente era cuando hablamos de relaciones Estados Unidos-China, si vemos y dejamos de lado toda la geopolítica, el hecho de que Estados Unidos-China tienen cierta rivalidad, que el sistema chino es distinto a un sistema político occidental, si lo vemos en base a PIB, población y crecimiento. China ha sido un país muy distinto que ha crecido enormemente, que ¿Eh? probablemente en, tiene un bajo PIB per cápita porque tiene mil millones de personas más que Estados Unidos. Así que estructuralmente. Solamente con esta posición hay esta fricción entre China y Estados Unidos que va a persistir aún si la situación política fuera distinta, solamente debido a cómo se estructura. Así que cómo China se va a rebalancear hacia un modelo de consumidores nacionales que importan menos del mundo. Esto va a formar la relación China-Estados Unidos más allá de lo geopolítico. Así que ahora sí vamos de forma más amplio de lo que está pasando en Washington, en las políticas con China y lo que ambos partidos han hecho, Trump y Biden. Esta diapositiva trata de simplificar políticas complejas. Al lado izquierdo ven también por el Instituto Peterson es una comparación en tarifas y abajo ven las tarifas promedios de Estados Unidos en otros países que no sean China. Y así que Estados Unidos y China tienen un régimen de tarifas e impuestos muy abiertos a otros países, pero debido a la escalación que empezó en 2018, cuando yo aún trabajaba en la administración, es ahí cuando la sección 301 de Estados Unidos que dice que había robo de propiedad intelectual, esas tarifas se han impuesto en un número de distintos productos y sectores y han persistido a través de la administración de Biden y fue un importante hito hace dos meses atrás cuando la administración de Biden tomó dos años en revisar y dicen, ¿saben qué? Vamos a mantener las tarifas y lo único que vamos a hacer es que sean más estrictas. Vamos a subir las tarifas sobre proyectos. Perdón, escucho a Osvaldo, parece. Ok, ya bueno productos estratégicos y Estados Unidos da menos exclusión exclusión así que la administración de Biden agregó al legado de tarifas de Trump. Muchos pensaron que cuando se eligió Biden que iban a invertir las tarifas y en este sentido iban a tratar a todos como iguales, especialmente las tarifas, pero esa es una área clave que recibió mucha atención. A mano derecha van a ver otro instrumento de políticas que Estados Unidos aplicó para restringir comercio con China. EAR son controles de exportación que se enfocan en, por ejemplo, comerciar chips y otras tecnologías avanzadas y prohibiciones de comercio con cierta empresa como Huawei. Y de acuerdo a lo que dijo Jorge. La administración de Biden está con este patio más pequeño, reja más grande, está tratando de aplicar más controles de exportación. Si ve la UFLPA, lpa embargo sobre importación con contenidos originando de Shangjiang. aquí, de forma bipartesana, agregaron mayores restricciones. Es una política, instrumentos que se aprobaron por ambos partidos que tiene que ver con el tema de trabajo forzado y hay mucho debate si los instrumentos son efectivos en prevenir el trabajo forzado o productos en origen de trabajo forzado. Estados Unidos tiene una ley acerca de esto. Por ejemplo, paneles solares tiene un efecto material de importaciones. Es mucho más difícil importar de China porque mucho de ese síndice viene de Xinjiang. Así que muchos de esos instrumentos tienen que ver con incentivos. Eso significa que en el curso de crear políticas industriales que son subsidiadas por impuestos y otros que exista más fabricación en Estados Unidos, por ejemplo, baterías de vehículos eléctricos, esos programas están redactados de tal forma que la elegibilidad de componentes chinos sea muy restrictivos el crear incentivos y en el proceso de eso se restringe la elegibilidad de productos de China aquí hacemos doble clic sobre las tarifas estos son los tarifas impuestos que aumentó la administración de Biden en mayo, si van a la mano derecha, van a ver distintos niveles de menos dependencia de Estados Unidos de esos productos. Y esto es importante destacar porque estas tarifas son simplemente políticas. Por ejemplo, si ven paneles solares, Estados Unidos ya tiene muchas tarifas sobre China, sobre paneles solares, y cuando suben las tarifas, es algo que es una postura visual, pero no tiene mucho impacto. En cambio, las baterías de vehículos eléctricos, Estados Unidos depende de China de eso y cuando subieron las, los, las tarifas al 25%, tiene un impacto sobre la industria de Estados Unidos. Tienen que ver, buscar fuentes de otros países. Ahora en el comercio de Estados Unidos-China y números de cómo han cambiado las importaciones es muy impresionante inicialmente cuando escuchamos eso hoy de que hay declaraciones que bien el comercio de Estados Unidos-China crece nominalmente es más alto un año que otro pero si ven un periodo de cinco años 2018 a 2023 en dólares y ven la columna de China que está el, al medio las importaciones de Estados Unidos han bajado de China y esto toma en cuenta las tarifas y es un impacto sustancial. Algunas categorías, como por ejemplo, bienes de electrónica de consumo, Estados Unidos sigue importando una cantidad de iPhones y notebooks de China, pero aún ahí ven una baja en importaciones. Y paralelo a eso, Asia, México y otros países están llenando esa brecha. Las inversiones de Estados Unidos al bajar con China se giran hacia otros bloques de comercio. Y ahora la última parte de mi presentación y con gusto tomamos el panel y preguntamos al panel. Yo estoy orientado a negocios y trabajo con muchos clientes en estos temas. Cuando pensamos en cómo las empresas subjetivamente se sienten con hacer negocios en China, de acuerdo a las encuestas de cámaras de comercios y otros, es revelador, de acuerdo al Consejo de Negocios China, Estados Unidos. Que lo geopolítico es lo número uno que los preocupa, no solamente lo que hace, eh, por ejemplo, la política de Estados Unidos y China. En esta etapa, como Estados Unidos y otros países están colocando sanciones y control de exportación a China, los, las empresas que tienen sede central en esos países tienen que cumplir, y eso hace que su capacidad de negocio en China sea más complicada. Y número tres, ven que la preocupación número tres es control de exportación, sanciones, y esto no es necesariamente causado por China, sino por países de Occidente. Lo otro que noto en esta diapositiva, abajo a la derecha, ven empresas de la Unión Europea también reportan mayor dificultad con China en negocios. Y esto es una parte importante de la conversación porque al enfocarnos en... Estados Unidos, China, y dado el contexto de Chile en las Américas, la esta perspectiva al mantener buenas relaciones de comercio con la Unión Europea y da la inversión de la UE en China y al modo de que las empresas chinas expanden su huella en la Unión Europea o los países del este de Europa como Turquía. el... Mercado de Estados Unidos es difícil de acceder dadas todas las barreras comerciales, pero la Unión Europea tiene mucho menos barreras y creo que China quiere mantener eso para los gobiernos y para las empresas que se vuelven globales. Y es interesante comparar los sentimientos de Unión Europea versus Estados Unidos. Ahora, ¿qué hacen las empresas con estos desafíos que perciben? Es un área donde Ayudamos a las empresas a cierto grado de pensar en cómo pueden mejorar lo que llamamos el sentir riesgos, evaluar riesgos. Las empresas que tienen una gran huella en China, que a veces son componentes únicos que compran en China para fabricar otros componentes, hay mayor preocupación pueden tener buenas relaciones con gobiernos locales, han estado ahí muchos años, muy buena operación y experiencia y no quieren cambiar eso, pero a la vez ven esta nube de riesgo geopolítico y lo que tratamos de aconsejar es que hay ciertos movimientos que son fáciles de hacer en el corto plazo, que tiene menor CAPEX para reducir el riesgo. Y pueden existir estrategias más largo plazo como invertir en el sudeste asiático y después hay movimientos contingentes que no es necesario tomar una decisión hoy pero quizás ayuden en un sistema puesto para monitorear el riesgo y ver la probabilidad de impacto para estar listo de responder cuando sea necesario. Y esto es un ejemplo de una empresa de tecnología médica que ve y vigila cinco categorías de riesgo en China, sea la capacidad de mover productos a través de las fronteras, los, el personal y sitios en China. Y esto tiene que ver con tener un sistema de informes y monitoreo en la empresa, tercerizando esto a vendedores expertos y a nivel trimestral traen esta información a los líderes y toman decisiones estratégicas sea continuar con el negocio como siempre o hacer cambios operacionales. Y finalmente, tenemos la pregunta de mayor reconfiguración de cadenas de suministros, suponiendo que una empresa quiere moverse y no solamente monitorear. Se habla mucho del de enfoque de China más uno, que es muy atractivo. Y yo voy a continuar. Buscando materiales y componentes claves de China, pero quizás tener capacidad redundante en proveedores en el Sudeste Asiático o México. Y quizás el desafío con eso es que hay riesgos de reubicación, hay más complejidad. Transfronterizo no es una solución perfecta. Y lo que es cierto para las otras tres opciones, y quizás la solución puede ser distinto según el segmento de, pro de productos. Ahora deslocalización o reubicación de recursos. Es algo que quiere ver Estados Unidos y la Unión Europea en muchos sentidos, pero eso incluye mayor costo de, de mano de obra. Por ejemplo, la acta de chips, la ley de chips, es muy agresivo en la importación, pero también hasta tiene el limitaciones en los soldadores, por ejemplo, que trabajan los chips, son complejidades que hay que tomar en cuenta y hay que lograr que los sitios de fabricación sean tan productivas como fuera posible. Y estos son las distintas opciones que se toman en cuenta, midiendo los puntos a favor y en contra. Y voy a terminar con una diapo, con una perspectiva chile. Y quizás en el panel soy el que menos sabe y menos calificado para hablar en detalle de las implicancias para Chile, pero para tomar un informe de datos que pueda agregar valor, esta es una diapo que muestra las 20 mayores economías, sus exportaciones y qué participación de esas exportaciones son recursos nacionales agro, minería, madera, y es muy alto para Perú, Brasil, Argentina y Chile. Y la concentración de productos, estos productos, por ejemplo, de los distintos productos en que el país eh, graba el comercio, es bastante alto para Chile y eso es debido a las exportaciones de cobre. Así que cuando pensamos en las relaciones China-Estados Unidos, hay oportunidades muy emocionantes sea que empresas chinas inviertan más, invierta más en Chile localmente mientras avanzan globalmente y dado la posición neutra de Chile geopolíticamente como destacó Jorge o el rebalanceo al un mayor modelo de mano de obra en China esto les da oportunidad a otras otros países especialmente con el valor de los bienes naturales que se extraen en Latinoamérica hay capacidad de invertir aguas abajo, abajo y tener más fabricación en los países ya dicho eso le doy la palabra de vuelta al boleto. muchas gracias por la oportunidad de hablar muchas gracias Jacob por esta presentación muy interesante por supuesto que Realmente, todo lo que está en juego para las empresas, los inversionistas, desde el punto de vista comercial. Así que muchas gracias por eso. Y es muy interesante saber que las empresas están desarrollando este monitoreo de riesgos y que hay empresas que ya hacen eso. Es muy interesante para algunos del público. ¿Qué le gustaría saber más de esto? Por ejemplo, este, esta empresa MedTech que mencionó, ciertamente estos modelos se van a desarrollar cada vez más y más, y especialmente con la incertidumbre que se mencionó y que no sabemos qué va a pasar y tenemos que sumar. Todo esto a los desafíos de las grandes economías y países del mundo con el cambio climático y estos temas y coloca mucha presión sobre las economías. Muchas gracias, Jacob. Ahora voy a cambiar a español. Vamos a pasar. Hay muchas preguntas, pero primero yo quisiera darle la palabra a Osvaldo para que no, 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 nos comente un poco de, la, de, lo, de lo expresado por Jorge. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque hay muchas de las preguntas que están en el chat sobre lo que mencionó eh, Jorge sobre las oportunidades que se le abrirían a Chile sobre, eh, en esta situación o cómo debería Chile enfrentar esta situación de manteniendo una posición eh, eh, expectante y manteniendo relación con, las dos, con los dos países, como lo ha he hecho hasta ahora, con una diplomacia muy experta en eso. Pero, sin embargo, eh, las oportunidades que se abren de que podamos recibir más inversión china en Chile, también lo mencionó Jacob, de tener más inversión en infraestructura, por ejemplo, eh, dado que China va a tener más dificultades en poner sus ahorros en otros países, ¿qué, qué, qué tan realista ves tú eso posible en Chile cuando acá en Chile hay mucha eh, preocupación por esta inversión china y, de hecho, se han caído, como, como lo mencionó Jorge, se han caído eh, proyectos de inversión muy importantes? ¿Cómo ves eso eh, y la situación de Chile respecto a este tema? A ver, yo lo primero que haría sería mirar los números. Y como bien ya lo indicaba Jorge, hoy día China representa alrededor del 40-43% de nuestras exportaciones. Y si sumamos al resto de Asia-Pacífico, nos acercamos al 60%. Entonces, eh, el dato uno es: allí tengo prácticamente dos tercios de mi comercio de una economía que se autodefine como abierta. Entonces, es bastante obvio lo, lo que se infiere. Necesitamos una política de inserción internacional que ponga en práctica lo que los números están diciendo. O sea, que realmente despleguemos una iniciativa política con mayúscula hacia esa región. No solo China, sino también el resto de Asia Pacífico. En segundo lugar, debe uno preguntarse respecto de eh, cuál es la posibilidad de sustituir ese comercio con China o esa inversión, China en litio o esa inversión en infraestructura, no solo en Chile, sino también en América Latina. Y ciertamente Estados Unidos no está en condiciones de asumir en materia de inversión directa en materia de infraestructura ni en materia de comercio. Por lo tanto, la pregunta es, si no podemos venderle ese cobre a China, si no podemos venderle ese litio a China, si no podemos vender esa cereza a China y así, etcétera, 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 ¿es posible venderlo a Estados Unidos? La respuesta es no. La conclusión es obvia. Ahora, hay un tema, eh, un antichinismo, antisinoísmo, digámoslo así, que es muy fuerte y que es muy ideológico. Eh, yo leía hace un par de días un, un artículo de Stephen Roch, a quien sigo mucho, que él destacaba algo que me pareció insólito: el tipo de debate que se tiene en Estados Unidos. Todavía no llegamos a esto acá, afortunadamente, pero él destacaba que la Secretaria de Comercio de Estados Unidos alertaba respecto al que los vehículos eléctricos chinos se podrían transformar en armas de destrucción masiva y que por eso había que limitar la llegada de esos vehículos tanto a China como a Europa, etc. Hay un debate respecto de las condiciones de seguridad o eh, las normativas que debe eh, cumplir cualquier inversión. Yo creo que acá el tema es, dentro de la lógica de no alineamiento activo, uno, aprovechar lo más posible la red de acuerdos comerciales de que dispone Chile activar y agilizar la política de atracción de inversiones, eso tiene varios subtítulos, varios instrumentos de política posible. Y respecto al famoso screening sobre la inversión extranjera en materia de seguridad y protección de datos y lo que sea, yo creo que hay que elevar la vara de exigencias para toda la inversión, tanto doméstica como externa independiente de la nacionalidad y que esas inversiones sean evaluadas en el mérito de su rentabilidad económica y su rentabilidad social. Lo que Chile debe hacer y otros países de la región también es ir adecuando, modernizando, fortaleciendo su regulación en términos ambientales, en términos de promoción de la competencia y en términos de legislación laboral. Si uno avanza en esa dirección, no debería temerle a ningún tipo de inversión, sea de donde sea. Eh, pero hay que evitar este ideologismo que nos convence, ¿no es cierto?, que hay una invasión de inversiones chinas que está inundando toda América Latina. Y cuando uno mira la cita, se da cuenta que pese a este boom de inversiones, que ya veíamos que viene decreciendo, eh, China sigue siendo un actor bastante menor en materia de inversión extranjera. Me quedo gracias. ahí por ahora. Sí, gracias Osvaldo. Y efectivamente en tu presentación lo dejaste súper claro, que incluso uno que, que maneja todos estos temas me, me llama la atención de que en datos duros así fuera, ¿no? O sea, está muy claro. Y aquí hay una pregunta que aprovecho, al tiro todo de la palabra a Jorge, por supuesto, y a ver si tú, Jorge, o, o Osvaldo quieren contestar una pregunta de Mario Matus, a quien ustedes muy bien Sí, contienen. Yo eh, estaba tentado a responder. <laughs> ah, sí, bueno, aprovechemos porque estamos hablando de eso pero ya en un escenario distinto. Dice, ¿qué mejoras urgentes y posibles precisaría nuestra política comercial y de inversiones para sostener e intensificar flujos con China, la Unión Europea, Estados Unidos, en un escenario de eventual desacople y compartimentación entre bloques? O sea, ya poniéndonos en otro escenario más eh, difícil, más complicado, que vemos difícil que se produzca además por todo lo que han hablado, pero bueno, está la posibilidad, sobre todo con un nuevo gobierno, un nuevo periodo de Trump es posible, que piensan, le doy la palabra primero a Jorge y después te damos la palabra a ti, Osvaldo, para que vuelva sobre eso también. Jorge, por favor. Sí, sí. yo quisiera decir lo siguiente en relación al tema de el, 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 la verificación, el screening de inversión extranjera, que es un tema que ha estado muy en el tapete y algunos han sugerido que eh, Chile debería seguir el camino de Estados Unidos, que tiene un comité eh, destinado a evaluar eh, las inversiones extranjeras en términos geopolíticos y estratégicos. Y distintas distintos proyectos de inversión china han sido rechazados por ese comité. El argumento que se hace es que Chile debería hacer algo eh, similar. Yo quisiera decir lo siguiente. Acá es muy importante entender que eh, la relación entre eh, China y Estados Unidos es muy distinta a la relación de un país como Chile u otros países de América Latina con China. Eh, Estados Unidos y China son competidores, compiten por la hegemonía a nivel global. Por lo tanto, es perfectamente entendible que Estados Unidos tome medidas eh, para restringir la inversión en china en su país. O incluso ahora se está hablando de tomar medidas para restringir la inversión de Estados Unidos en China, lo cual va en la misma dirección. Chile no está compitiendo ni con China ni con Estados Unidos. Chile todavía es un país en desarrollo. Lo que re Chile requiere es capital, comercio, creación de empleo. Entonces, la noción que Chile debería restringir la inversión extranjera por supuestas razones geoestratégicas o geopolíticas, la verdad es que no tiene ningún sentido. Es realmente plantear las cosas eh, muy mal. El desafío de Chile es crecimiento. Chile necesita crecimiento, ni inversión, ni comercio. Ocurre que China hoy día es la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Algunos plantean que va a ser la mayor economía del mundo en términos de precio de mercado antes de fines de esta década y tiene una gran cantidad de capital disponible a ser invertido. Y eso es lo que estamos viendo. Y acá yo quisiera subrayar algo que no se ha subrayado suficientemente. El año 2014, Chile era de los países que tenía menos inversión china en la región. A partir del, del periodo 2019-2023. Chile fue el, el país que más inversión China recibió en la región. ¿Qué nos dice eso? Que China ya no es solo nuestro mayor socio comercial, sino que también es un importante originador de inversión. Y eso me parece a mí es algo importante que hay que continuar eh, promoviendo y apoyando y obviamente tomando las medidas para que esa inversión efectivamente se materialice. Como dije anteriormente, a mí me preocupa que varios proyectos se han caído y ahí hay que ver qué es lo que se puede hacer para evitar. Que eso ocurra. Gracias. Gracias Jorge. Eh, y aprovecho, eh, Jorge, estás tomando la palabra. Hay una pregunta de Iván Marambio, que es el presidente de Frutas de Chile, eh, y que dice que efectivamente estamos hablando de qué posición debería tener el gobierno de Chile frente a una eventual guerra o una exacerbación de esta guerra comercial de Estados Unidos-Chile, pero dice, ¿cuál debería ser la posición del mundo privado frente a esto? ¿Cuál debería ser especialmente la posición de los gremios que representan ese mundo que hace negocios día a día con ambos países? Eh, o sea, yo creo yo creo que la posición de los gremios y la posición del sector privado que ha hecho tan buenos negocios con China debe ser de que estos son temas comerciales yo creo que algo que no necesitamos es ideologizar el comercio e ideologizar la inversión me parece que ese es el camino al despeñadero entonces a mí me parece que eh, Chile debe seguir la política que ha seguido hasta ahora de trabajo muy de cerca del sector público con el sector privado a eh. ver Chile no estaría vendiendo 2.000 millones de dólares en cerezas en China en un año, si no fuese porque hay un tratado de comercio con China, uno, y segundo, porque se han tramitado los protocolos que, agrícolas que permiten que Chile exporte frutas como cerezas y otras a China. Entonces hay un trabajo muy de, de la mano del sector público con el sector privado que ha sido muy exitoso y ese es el camino a mi juicio que debemos de seguir. Démonos cuenta lo siguiente: eh, las exportaciones, el, digo, el comercio bilateral entre Chile y China, desde que se firmó el TLC el año 2005, se ha multiplicado por 8, pasando de ocho mil millones a 65 mil millones el último año. Eso es una, una, una tasa de multiplicación muy superior a la gran mayoría de los TLCs. Entonces, eso me parece a mí que es importante eh, mantenerlo y cultivarlo, lo que no quita que también, obviamente, hay que trabajar muy de cerca con Estados Unidos para avanzar en numerosos otros frentes. La, la ventaja de relación con Estados Unidos que tiene Chile es que exporta mucho más eh, productos con valor agregado que lo que hace a China. Entonces, mm -hmm. lo importante es mantener esas dos eh, relaciones, andando y funcionando como se ha hecho hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Osvaldo, te devuelvo la palabra para que comentes. Bueno, eh, recojo el guante de Mario, siempre planteando preguntas. Perdona. Perdón, es que nos ¿Eh? acaba de aclarar que no es Mario Matos, es nuestro Mario Matos que conocemos. Ah, es otro Mario. <ríe> es un <laughs> Mario, Mario, Mario. Matos de la Universidad de Chile, pero bien buena su pregunta, igual. Podría haber sido de nuestro Mario. <laughs> Podría haber sido, está bien. Bueno, telegráficamente. Eh, A ver, lo primero que yo diría, eh, ya lo insinuaba en la respuesta anterior, entender que el grueso del comercio está vinculado al Asia Pacífico, punto uno y punto dos. Que esa tendencia va a ir creciendo en el tiempo, porque cuando uno mira la, las cifras de mediano plazo, las proyecciones, el crecimiento económico mundial se va a ir concentrando crecientemente en esa zona. Eh, no, no, no discuro más sobre eso porque creo que lo que estamos acá lo tenemos claro. Entonces, lo que, lo que yo haría es que tomaría a Asia-Pacífico, no a su conjunto, pero por ejemplo, la interacción entre China, Singapur, Corea del Sur, Japón. Taiwán, Malasia, Indonesia, Tailandia, y me quedo por ahí, y Vietnam. Eh, nosotros tenemos embajadas y agregados comerciales, pero cada uno trabaja su negocio. Y yo trataría de que se, eh, eso se maneje de manera coordinada, de manera que operen como una red, generando una suerte de cadena de valor chilena que eh, trata de, de, de inmiscuirse, de ingresar. A las cadenas de valor asiáticas, que se articulan ciertamente en torno a China, pero que tienen mucho que ver con Singapur, con Corea del Sur, etc., dependiendo de rubros rubro específicos. Y ojalá esa red de embajadas, de agregados comerciales, opere con programas a tres a cinco años, definiendo objetivos específicos de manera de tratar de insertarse como proveedor directo, indirecto, o como consumidor, como usuario de esas redes eh, o esas cadenas de valor eh, en materia de bienes y servicios y tecnologías que se estén gestando en Asia-Pacífico. Lo mismo podría hacerse con la Unión Europea y lo mismo también en el caso norteamericano, concentrándonos allí en ciencia, tecnología, educación. Pero no basta eso. Doy los titulares de las tareas siguientes. En materia global, yo creo que estamos bastante eh, flojos en un tema que es muy complejo, que es la reforma y la movilización de la OMC pero no por difícil o complejo hay que dejar de tratarlo. O sea, Chile debería ser mucho más activo con otros like-minded countries y con la Unión Europea en forzar la modernización de la, de, de la OMC, en no dejar la OMC eh, como está congelada gracias a la presión norteamericana que lleva ya más de ocho años sin permitir que funcione el Tribunal de Máximo de, de la OMC. Es una tarea que eh, hay que seguir planteándola y hay que, que, que ser liderazgo en la región y hay que tratar de que Brasil acompañe, hay que tratar de que México acompañe con todo lo difícil que es, pero es una tarea que hay que abordar. Eh, y otras tareas que son relativamente simbólicas, pero que también dan cuenta de ese compromiso. De Chile con la ampliación de los espacios de comercio. Eh, hay, que hay que promover el ingreso de China al CPTPP y hay que llamar a Estados Unidos que también ingrese. Obviamente, con Trump, con Biden, con los demócratas asustados, eso no va a ser posible. Pero igual hay que plantearlo, porque hay alguna minoría en Estados Unidos que, que sigue escribiendo lo mismo. Si uno lee a Fred Bergsten, y al el PIII, -E, el -E, ellos están en lo mismo, por lo tanto, hacer alianzas con esos centros académicos y seguir eh, moviéndonos en esa dirección. Chile debería ser más activo en la cena. ya somos observadores, pero deberíamos solicitar ingresos. Ahora, obviamente, cuando yo solicito ingresos, cuando yo eh, pido que China y Estados Unidos ingresen al etc., tengo que colocar los recursos financieros y humanos para que esa tarea se pueda realizar. Pero esa es la tarea que en mi opinión es importante. Y por último, dos temas. El tema de prospectiva. Eh, gracias a la presión siempre valiosa de Sergio Vidal, se ha avanzado mucho en ese tema. Y eh, hay un proyecto que está por aprobarse. Yo sueño con una oficina de prospectiva situada en La Moneda que se vincule con los centros prospectivos académicos en Europa, en Estados Unidos y en Asia-Pacífico, que vincula a nuestras universidades, que empecemos a pensar cuál va a ser nuestro proyecto país en un mundo cada vez más turbulento. Y por último, las... Que la CPC y la SOFOFA aborden estos temas, aborden el tema de perspectiva, que tengan un encargado de innovación, que tengan un encargado de Asia Pacífico visto de esa perspectiva no solo vender más, que es muy importante, sino también qué tecnología, qué innovación podemos traer, qué vínculo podemos establecer con sector este tecnológico. Todo eso significa una gran tarea para el sector público y para el sector privado. Pero yo creo que eso es fundamental para que salgamos de ese cuasi estancamiento en materia de crecimiento, porque ya la fase, como ella, fácil de crecimiento portador se agotó y todos los datos están indicando aquello. Tenemos que dar un salto de calidad y eso significa... Eh, abordar estos temas con una óptica distinta. Absolutamente, Osvaldo, eh, concordamos. Mi opinión personal no de la Fundación, <laughs> concuerdo con tu, con tu posición y muy interesante lo que planteas de ya que este gobierno, bueno, y desde el gobierno de Piñera en realidad, porque esto ya es más una, una política de Estado, hemos priorizado otros mercados, no hemos tratado de diversificar un poco más, sino depender solamente de China, sin dejarla de lado, por supuesto, porque reconocemos su valor en nuestra política comercial pero hemos priorizado otros mercados como el de ASEAN eh, y eh, de hecho acabamos de solicitar el ingreso a este tratado del RCEP, que es muy importante, eh, y efectivamente deberíamos reforzar eh, la posibilidad de apoyar de que China entre al CPBTPP y eh, lo mismo Estados Unidos. Y en relación a eso, y lamentablemente va a ser la última pregunta que haga, porque ya estamos pasada la hora, se nos pasó volando, ha sido tremendamente interesante y esto daba para mucho más. A lo mejor vamos a tener que hacer una versión 2 del webinar. Quería eh, preguntarle a Jacob. Eh, Jacob, ¿what do you think of what we have been speaking this last uh, in, in this last two interventions? ¿Qué piensas de estos últimos dos comentarios, específicamente do lo que tenga que ver con la OMC, la WTO y WTO, la, y la WTO, posibilidad WTO, de que Estados Unidos pueda eventualmente unirse al CTPP. Gracias. Es una gran pregunta y al trabajar con la USTR, donde éramos la agencia principal que trabajaba con la OMC y negociaciones, le puedo decir que USTR no está con el mismo espíritu que tuvo 10 años atrás. Hay menos resolución OMC iniciado por Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo digamos, terco en lo que se debe reformar para quedar contentos con un sistema de resolución de disputas y esta importante función de la OMC queda en limbo. Y es importante notar de que esto ha sido llevado de Trump a Biden y Estados Unidos mantiene cierta política continua que estas tarifas que mencionaron hoy no son necesariamente cumplidoras de sus obligaciones. Todo esto es irónico porque Estados Unidos ha estado con Chile, Australia, pero activamente jugando en la OMC, especialmente con distintos trabajos de disputa, resolución de disputa, es una circunstancia desafortunada. Y yo diría que bajo la administración de Biden, pensando de forma adelantada, quizás hay más área de optimismo de cómo desarrollar eso en vez de bajo una administración de Trump. La administración de Trump propone más tarifas Ahora, en cuanto a los TLC, es un área interesante donde hay alto nivel de satisfacción de cómo, la, cómo Trump renegoció NAFTA, que tiene mejoras. Por supuesto, el salir tempranamente del TPP, pero en los TLC había. Mucho involucramiento de la comunidad de comercio. Ahora, al comparar el IPEF, el marco económico del Pacífico que se está finalizando, realmente no tiene capítulos de emprendimiento, no se trata de construir barreras comerciales, sino más bien coordinar países con Estados Unidos en cuanto a cadenas, de suministros, clima y otras metas. Lo que Creo que es algo que se puede aplaudir, es loable, pero de la perspectiva comercial es decepcionante que no se logró más en los TLC. Ahora con el TPP es una situación complicada para Estados Unidos el volver a un acuerdo que, de que se salió. No lo veo como el camino hacia adelante. Una prioridad para el próximo año puede ser USMCA, donde hay renegociaciones de algunas provisiones. Ahora, hay empresas chinas que pueden invertir en México para entrar a Estados Unidos a través de México y el, algunos dicen USMCA debe actualizarse para dificultar eso Vamos a ver más enfoque ahí. Y para ser pesimista, se trata de prevenir lo peor. Escalación de tarifas en general que de la Convención de Republicanos es algo que se considera. El mantener el status quo ya es un gran logro en la política de comercio de Estados Unidos. Lo dejo ahí. Okay, muchas gracias, Jacob. Y vamos a prestar atención. Than later Más de cercanamente de los pronto desarrollos en Estados Unidos vamos a tener nuevas de noticias de antes de fin de año vamos a esperar ansiosamente cómo se desarrolla voy a cambiar a español ahora Estamos muy pasados de la hora no sé si quieren hacer algún otro comentario antes de cerrar eh, lamentablemente dejamos varias preguntas sin contestar eh, eh, y solamente decirle a la audiencia que las presentaciones y este video de este, de este webinar van a estar disponibles en nuestra página web. También se los vamos a mandar para todos los que se registraron a sus correos, así que van a tener todo el material. Eh, recibieron muchas felicitaciones los tres por estas presentaciones, es lo que les puedo adelantar de todo lo que está escrito acá en el chat y en el QA. Eh, y darle la disculpa a nuestra audiencia por no haber podido abordar cada una de sus preguntas en esta ocasión, pero la verdad que tuvimos muy privilegiados de tener presentaciones muy exhaustivas, completas y súper interesantes de lo que está eh, sucediendo en, en el mundo hoy y también tener un poco de luces de alerta para lo que viene más adelante, que aparentemente no va a ser nada fácil eh, de, de enfrentar y, y nuevamente reforzar lo que ya nos ha dicho Osvaldo y Jorge con respecto a Chile mantener nuestra posición abierta, tenemos todos estos tratados de libre comercio, eh, tenemos reglas claras, tanto para la inversión, que ya existen, es verdad Osvaldo, ya tenemos nuestro propio sistema de screening y todo eso debería aplicarse para todos igual, eh, incluyendo la inversión china, de donde venga, y eso lo hemos mantenido y debería seguir igual. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestra audiencia, había gente de otros países que no los mencioné muchos. Eh, eh, normalmente hay gente del gobierno de la India para para que tengan una idea de dónde, desde dónde nos escuchan desde distintas regiones de Chile también lo cual es muy eh, positivo para nosotros estar abarcando todo el país y eh, muchas gracias de nuevo entonces Thank you very much Yakov It was a pleasure to meet you and we look forward to seeing webinars BCG placer conocerte y gracias de nuevo Uh, gracias, Osvaldo. Jacob y por, la empresa. De nuevo, eh, por, por tu presentación espectacular. Y lo mismo, Jorge, también muy contundente toda la información y análisis que nos has dado una vez más. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Adiós. Gracias. gracias.